se dice te quiero, quiero. I wanna tell you te amo, amo. I wanna call you mi amo, amor. It's you that I adore. Yeah, chica, chica, baila conmigo, señorita, Rita. A little closer, ahorita, Rita. It's you that I adore. Ella, ella es una belleza latina. Oye, mi linda, it's you. Don't you know you're la neta, neta? Listen closely, ahorita, ahorita. It's you that I adore. Cause you're my chica, chica. Baila conmigo, señorita, rita. The way you move, suavecita, cita. It's you that... Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los cinco continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Queridos amigos míos, un abrazo fraterno. Buenos días a todos. Hoy es miércoles 6 de febrero del año 2019. Iniciamos aquí El Mundo al Instante. Un amplio recorrido de todo lo que está pasando en América y el mundo. Buenos días, David. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Excusamos por este medio por no haber participado ayer del programa. Asunto energético bajo el control del gobierno hizo imposible que estuviéramos en comunicación con ustedes. Buenos días, América. Buenos días, República Dominicana. Adelante, Bolívar. Buenos días a los compañeros que ya están en la plataforma. Manuel Sierra, gracias, Manuel, por venir a la plataforma. Buenos días a Carmen Martínez, Alberto Guzmán. Gracias, Alberto, por estar ahí. Sé que está lejos de la ciudad de Nueva York, pero siempre nos sigue. Gracias, hermano, por acompañarnos. Paula Delgado Martínez, desde México. Gracias, Paula. Buenos días. Elías Barreras Corporán, desde el mismo escenario del Consulado Dominicano en Nueva York. Gracias, Elías. Diana Torres, desde Puerto Rico. Buenos días, Diana. Gracias por acompañarnos. Milenita Altagracia Ruiz. Ángel Grullón, el maestro Julio Vázquez. Gracias, gracias. No se olviden de compartir. Hay muchas noticias hoy y creo que la noticia más importante, déjenme abrir un poquito esto aquí para ver dónde van a caer las cosas y poder ver qué vamos a lanzar con ustedes. Yo creo que lo más importante dentro de las noticias para este día es el discurso del presidente Trump anoche, pero también antes, como siempre, vamos a ver los titulares principales. Trump abre la puerta a negociar nuevo pacto nuclear con Rusia, China y otros países. Al menos 14 muertos tras explotar el depósito de gas de un autobús de Pakistán. 2 muertos en un accidente de avioneta en Madrid tras posible choque en el aire. Cañonazos y repiques de campana celebran los 67 años del reinado de Isabel II. Es posible que hoy nuestra plataforma verse mayor noticia sobre la vida de la reina, para que no vayamos un miércoles a nivel de la realeza. Latinos castigan a Trump con chancletazos por su discurso ante el Congreso. Rusia aseguró que quiere mantener la cooperación militar con Venezuela. Trump aseguró que hará construir el muro en la frontera con México. Más de 5,000 migrantes mexicanos se desplazan a Estados Unidos pese al rechazo de Trump. New York Times ataca a Zuckerberg en un video aniversario de Facebook. Marchan a la embajada de Estados Unidos en Argentina en contra de la injerencia a Venezuela. En el plano local, acá en Nueva York, presos narran pesadillas que vivieron en cárcel federal de Brooklyn. ¿Cuántas mentiras dijo Trump en su discurso nacional? Pandilleros
MS-13, sospechoso de asesinato en el metro de Nueva York, estaba libre bajo fianza. Al menos 3 jugadores de los Patriots planean desairar a Donald Trump. Hay agua esta noche. Lloverá, dice meteorología aquí en Nueva York. Homicidio a mano de la MS-13 en el subway impacta a vecinos de Queens. Pandilleros de MS-13, sospechoso de asesinato en el metro de Nueva York, reitero, estaba bajo fianza. El gobierno ya está abierto para su cierre. Provocará hambre en New York City. ¿Qué tiene Dominicana, David, este día? En Dominicana, el cielo completamente nublado, posibilidades de lluvia por encima de un 80%, vaguada que amenaza con aguacero por todo el litoral norte y suroeste de la isla de Santo Domingo. En la parte este de la isla, entiéndase por Bávaro, La Romana, temblor de tierra 5.1 causó daños considerables en edificaciones recientes levantadas por el gobierno central. Se evidenció que hubo mucha falla en la construcción de esas edificaciones, que en su mayoría son edificaciones para estudiantes, escolares, mejor dicho. Es decir, que hay problemas con relación a eso. Más de 20 edificaciones fueron agrietadas por el fuerte temblor que se sintió en la parte este de la isla de Santo Domingo, frente a la isla Saona, tuvo su epicentro. Y sacudió toda parte de las Antillas Menores y Puerto Rico. Por otra parte, las contradicciones en que cae el presidente de la República con sus propios funcionarios y dirigentes de su propio partido ha causado rumores y problemas en todos los sectores de la vida social y política dominicana. El último encontronazo que tuvo el presidente fue con un funcionario de primer orden en una construcción de una presa que se levanta en la parte sur del país, donde le llamó públicamente la atención y eso fue rechazado por la opinión pública nacional, entendiendo que el presidente debió haber llamado a capítulo, pero de manera discrecional, a dicho funcionario. La crisis en el PLD, así como en el principal partido de oposición en la República Dominicana, que lo es el Partido Revolucionario Moderno, se agudiza en la medida en que transcurre el tiempo para fines de las elecciones del próximo año. Esas son parte de las situaciones que se dan en República Dominicana, amén de la problemática dominico-haitiana. Adelante, Bolívar. Bien, ya con esas notas vamos a compensar entonces otros compañeros que ya han llegado a la plataforma. Juan Pujols, Julio Vázquez, en sintonía Maestro Bolívar, gracias Julio. Dulce Milagros Bencosme, gracias. Luis A. Díaz, Soraya Almanzar y Job Peralta García, gracias Job y a los demás compañeros por estar ahí. Julio Vázquez dice, Carmen Martínez de Carbonell, a mi modo de entender, es la productora de televisión más completa del área triestatal, exigente como ella sola. Eso es verdad, Carmen es muy buena. Gracias a todos por estar ahí. Vamos a comenzar con el presidente Trump y luego analizamos. Asunto de empleo. ¿Qué dijo el presidente Trump al referirse a los empleos tras su llegada a Casa Blanca? Escuchemos. Durante los últimos 2 años, mi administración se ha desplazado con urgencia y velocidad histórica para confrontar a problemas debido a líderes de ambos partidos durante muchas décadas. En solamente 2 años desde la elección, hemos lanzado nosotros un boom económico sin precedentes
con una mejora económica que casi nunca antes se ha visto. No ha habido nada semejante a esto. Hemos creado 5,3 millones de nuevos empleos y, aún mucho más importante, hemos agregado 600,000 nuevos trabajos en fábricas, algo que casi todo el mundo dijo era imposible de lograr. Pero el hecho es que nosotros meramente estamos comenzando. Wages are rising at the fastest. Los sueldos están subiendo como nunca antes en décadas. Blue collar workers. Y así está debido a o para los trabajadores obreros a quien yo les prometí. Y están creciendo con mayor rapidez que lo que se pensaba posible. Casi 5 millones de estadounidenses ya no están recibiendo estos vales alimentarios. La economía estadounidense está creciendo dos veces más rápido hoy día que cuando yo tomé el cargo de la presidencia. Y nosotros, a nosotros se nos considera definitivamente la economía mejor de cualquier otro confín del mundo. No hay nadie que se asemeje. Unemployment has reached. Las tasas de desempleo ha llegado a las tasas más bajas en los últimos 50 años. Los afroestadounidenses, los hispanoestadounidenses y los asiáticos estadounidenses y su desempleo han llegado a los niveles más bajos registrados. La tasa de desempleo para estadounidenses discapacitados también ha llegado a una baja como nunca antes. Hay más personas trabajando ahora que en cualquier otro momento en la historia de nuestro país. 157 millones de personas trabajando. 157 millones de personas trabajando, dijo el presidente Trump. Un discurso épico que cambió totalmente el tipo antagónico. Un discurso polémico, si se quiere. Y de hecho, hoy la agencia EFE hace un análisis que vamos a compartir con ustedes en un rato. Pero quizá lo más importante, yo lo hablaba con David hace un ratito, lo más importante del discurso es cuando el presidente Donald Trump saca a relucir el poder de la mujer en Estados Unidos en materia laboral. Lo que indica que nosotros, cuando inventamos lo de las Amazonas, sabíamos por qué camino andábamos, siguiéndole los pasos a Golda Meir cuando se inventa el kibú en Israel. Y vemos ahora, al escuchar anoche al verdadero genio del marketing, que es Donald Trump, quieras o no, usted puede estar o no de acuerdo con el político que es Donald Trump hoy, pero nadie puede regatearle a Donald Trump su capacidad histriónica y su control de lo que es venderse a sí mismo en función de marca. Como marketing es un genio y lo demostró anoche. Entonces, Cuando miramos esto, yo pienso en Cabral cuando me lo decía en Brian Parr, ¿por qué había que caerle atrás a las mujeres? Y anoche quedó demostrado. Cuando yo miro la misma plataforma de Eco News Agency con la cantidad de mujeres que hay, me doy cuenta de la calidez, de la capacidad del 95% de las mujeres que nos siguen a nosotros durante 10 años. De cualquier parte del mundo que hay mujeres en nuestra plataforma, cada una de ustedes demuestran su capacidad, no solamente laboral, sino educativa. Mientras el presidente Trump habla del crecimiento laboral, en ese mismo discurso toma dos puntos esenciales para referirse a Nueva York. El caso del joven que fue asesinado en la plataforma del Tren 7, por un miembro de la pandilla MS-13. Y en otro, el caso del Senado de Nueva York, que aprueba el aborto hasta con 9 meses, algo aberrante y que ha traído como consecuencia un encontronazo entre el gobernador Cuomo y el obispo, el cardenal Dolan, aquí en Nueva York. Pero el presidente Donald Trump toma eso para sacarle punta y demostrarle al Congreso, en ese discurso de anoche de la Unión, el por qué hay que hacer el muro.
Pero quizá dijo algo importante, que la prensa que lo adversa no ha querido apostillar este miércoles. Y es cuando el presidente Trump dice, nosotros no le cerramos la puerta a nadie que quiera venir a Estados Unidos, pero tiene que venir por el frente, de forma legal, solicitando el visado correspondiente. Y apuntala y subraya que el gobierno de México de ahora, del comunista López Obrador, fíjense que ya López Obrador habla hoy miércoles de que va a someter un proyecto para cambiar la Constitución de México. Fue lo que pasó en Dominicana y fue lo que pasó en Venezuela y lo que pasó en Nicaragua y pasó en Bolivia. El mismo truco. Te buscan los hombres de Honduras y de toda esa parte y te lo están llevando a una zona del sur para que entren en Estados Unidos por el patio. Eso hoy ningún medio lo ha apostillado, ni siquiera el New York Times, que como le decía ayer, es propiedad de Carlos Slim. Vamos a escuchar la posición de David. No sé si él escuchó anoche el discurso de la Unión del presidente Trump, para entonces darle paso a lo que establece la agencia EFE, que alega que el presidente lanzó un discurso engañoso. Escuchemos, David. Sí, definitivamente el discurso del presidente de los Estados Unidos fue un buen discurso, fue muy alentador, en el sentido darle sitial que realmente se le corresponde a la PER en estos momentos difíciles que vive la mujer, según el presidente, y según nosotros hemos podido observar también en este ejercicio, la mujer es determinante en los últimos tiempos para el desarrollo de los pueblos y para el desarrollo de las naciones. Me recuerdo ese discurso del presidente, me recuerda, siempre asumió Joaquín Balaguer en la República Dominicana con relación al papel que debía de desempeñar la mujer dominicana en cada una del rol que le correspondió. Como fue el caso en Santo Domingo en aquella época de los 12 años del presidente Balaguer y luego los 10. En los 22 años que Balaguer manejó el Estado Dominicano, Balaguer le dio una preponderancia a la mujer en cargo importante. La mayoría de las gobernadoras, de los gobernadores en todo el territorio nacional, son de origen del sexo femenino. Y mujeres de la categoría de Lizelot Mate de Barrio, así como Altagracia, Burgos y otras tantas. Para no citar tanto, porque Balaguer en un 35-40% de su gabinete y parte de las direcciones generales de su gobierno estaban constituidos por mujeres y hombres también con capacidad y con mucha valía, lo que indica que el desempeño de la mujer es determinante, y más en estos momentos donde la mujer tiene más capacidad de pensar, de actuar y de crear condiciones que no sean adversas al desarrollo de cualquier parte del país, cualquier situación que se dé. El presidente Trump demostró eso y te confía y tiene toda la confianza, ella ha depositado toda la confianza en ese género. Lo que yo desde Santo Domingo, República Dominicana, felicitamos el alentador discurso que hacía muchos años que no había una pieza oratoria de esa magnitud colocando a la mujer prácticamente en la vanguardia y del acontecer que se da en todo el planeta. Principalmente la fuerza motriz que ha demostrado en los Estados Unidos de América y especialmente ahí en Nueva York. Yo observé cuando estuve recientemente en los Estados Unidos la gran capacidad que tiene la mujer en el manejo de los taxis, en el manejo de los autobuses para los niños,
en el manejo, en la factoría, en todas las actividades que son productivas, ahí está la mujer norteamericana o la mujer americana haciendo el papel que le corresponde. Felicito desde República Dominicana el discurso del presidente de los Estados Unidos. Adelante, Bolívar. En cambio, la agencia EFE, al referirse al discurso de anoche, dice: durante su discurso sobre el Estado de la Unión anoche, el mandatario Donald Trump incurrió en diversas falsedades, engaños o exageraciones. Según los fact-check, sistema de verificación de datos de los medios, Trump afirmó ante el Congreso que desde su llegada a la Casa Blanca se ha creado 5,3 millones de empleos, 600 mil de ellos industriales, algo que casi todo el mundo decía que era imposible de hacer. Datos oficiales recogidos por The New York Times indican que los empleos creados en el país desde enero del 2017 han sido 4,9 millones, 454 mil de ellos en el sector industrial. Se trata de un ritmo comparable con un periodo de 2 años durante la presidencia de Barack Obama, 2009-2017, y menos que en la década de 1990, en lo que refiere a industria. También dijo que la economía nacional es la más boyante del mundo, pero China, la India, Lituania, Polonia e incluso Grecia crece el doble de rápido que Estados Unidos. Además, diversos expertos alertan que la economía se ha ralentizado desde el 3.5% del tercer cuatrenio del 2018. Todavía en el ámbito económico, abrazando el discurso feminista, Trump se congratuló por tener a más mujeres trabajadoras que nunca en el país. Pero esa afirmación fue engañosa, ya que, según los datos oficiales utilizados por The New York Times, el porcentaje de mujeres con trabajo es del 55,2%, mientras que en el 2000 alcanzó un pico del 58%. Trump también señaló en su discurso que antes de la construcción de un muro con México en la ciudad fronteriza de El Paso, esta urbe de Texas se consideraba una de las más peligrosas del país por sus tasas de violencia extremadamente altas. Lo cierto es que, a diferencia de su vecina ciudad Juárez de México, El Paso nunca ha estado entre las ciudades más peligrosas del país, y antes de que se construyera el muro en esa zona en 2008, figuraba de hecho entre las más seguras comparada con otra de su tamaño, de acuerdo al diario The Washington Post. Hablando sobre el aborto, indicó que el gobernador demócrata de Virginia, Ralph Northam, ha afirmado que ejecutaría a un recién nacido. Northam, sin embargo, apuntó que apoyaba el aborto en un estado avanzado del embarazo, pero no ejecutar a un recién nacido. New York Times, New York Post, enemigo de Donald Trump, era normal que salieran con esta parte. Pero observen algo, si se toman el tiempo de ver el discurso de nuevo, 1 hora 33 minutos, se van a dar cuenta con la euforia con que la Pelosi aplaudía constantemente el discurso. Y en algunas oportunidades se nota a Nancy Pelosi buscando el seguimiento en el papel del discurso del presidente Trump. Es un discurso para discutir, es un discurso para debatir. Van a pasar varios días, hay que ver los analistas ya en otras profundidades. No podemos esperar que el New York Times favorezca el discurso de Donald Trump, que Univision favorezca el discurso de Donald Trump, que el New York Post favorezca el discurso de Donald Trump, que los demócratas favorezcan el discurso de Donald Trump, que un Adriano Espaillá, conspirador consuetudinario y enemigo de Donald Trump, favorezca el discurso de Donald Trump, que Charles Schumer lo haga o que lo haga Nidia Velázquez, a pesar de que ese grupo de mujeres que se fueron vestidas de blanco a un rincón, llegó un momento que aplaudían más que los propios republicanos. Hay que tomar en consideración también que el presidente Donald Trump, en el discurso de anoche, usó una serie de artilugios, llevando a una niña, mencionando a un dominicano ejemplar, que hoy la prensa dominicana no destaca eso, aunque el dominicano siempre está acechando. Cuando aparece alguien que sobresale, le dan todos los pompos y todos los platillos se lo tocan. Pero hay que hacer algo grande, grande, grande para que el dominicano te valore. Porque aquí no se valora a nadie, nuestra gente no valora a nadie. ¿Tú entiendes? Y siempre andan buscando lo negativo. Sin embargo, el presidente Trump reconoce a este muchacho anoche.
Otro punto que hay que anotar es la niña que Donald Trump lleva, el señor judío. O sea, usó una serie de mecanismos para levantar ese sentimentalismo americanista. Y al final cierra un discurso reflexivo y poético, donde deja entrever el otro Donald Trump que no conocíamos. Quizá una de las partes más importantes del discurso fue cuando se refiere al caso de Venezuela. Y le da un espaldarazo nueva vez a Juan Guaidó. Esto dijo sobre Venezuela el presidente Trump anoche. Hace dos semanas los Estados Unidos oficialmente reconoció el gobierno legítimo de Venezuela y su nuevo presidente, Juan Guaidó. Nosotros respaldamos al pueblo venezolano y su deseo noble de obtener la libertad y condenamos la brutalidad del régimen de Maduro, cuyas políticas socialistas han convertido en esta nación de la más enriquecida en Sudamérica a un estado de pobreza y desesperación total. Aquí en Estados Unidos nos sentimos alarmados por los nuevos llamados para adoptar socialismo en nuestro país. Los Estados Unidos fue fundada en libertad e independencia y no coerción, dominación y control por parte del gobierno. Nacimos libre y permaneceremos libre. Estamos donde quiera que estés. Un discurso para dar, comer y criticar. Bien, más compañeros en línea. Vamos a ver. Jay Bautista, Juana Tejada, gracias. Carlos Mejía Blanco, gracias por estar ahí. El Macho Pereira, buenos días, maestro. Para mí, un discurso que ha confirmado los logros y esfuerzos que Trump ha hecho por su nación. Jay Bautista nos dice, feliz día, Boli, no sé lo que opinan los demás, pero a mí me gustó mucho el discurso de Trump. Se enfocó en mostrar sus logros y evitó confrontaciones con los demócratas. Incluso tuvo sus momentos para hacer sus chistes, también tuvo sus momentos emotivos. Creo que fue un discurso muy preciso y creo que superó con creces el del año pasado. Es mi opinión y no pretendo que estén de acuerdo conmigo. Ramón Acosta, gracias. Ramón Acosta, sí, gracias por estar ahí, Ramón. Pedro Ovalles Pérez, profesor Ovalles, gracias, buenos días. Y felicitarlo por lo que pronunció, no sé si fue anoche, ayer o antes de ayer, con relación a las autoridades de Moca y la situación que vive Moca. Igual el discurso pronunciado por Papiné. No me dio tiempo anoche de sacarlo para compartirlo con los amigos de Moca y del país y del mundo. Pero las palabras que emitió el profesor Pedro Ovalles con relación a algo que acontece en las proximidades del Colegio Porfirio Morales, detrás de la policía de Moca y de la gobernación, y frente a la biblioteca municipal, deja mucho que decir, de acuerdo a lo que ha planteado el profesor Pedro Ovalles. Y desde aquí nosotros llamamos al síndico, el señor López, y llamamos al gobernador Diloné Ovalle a que le presten atención a lo que dijo Papiné con relación a los indigentes con problemas mentales que andan desnudos por las calles de Moca y el planteamiento que hace el profesor Pedro Ovalles cuando se refiere a los taxis y al tarantín que se ha colocado frente al Colegio Porfirio Morales, que pone en peligro la estabilidad de niños de allí. Como tenemos fuerza para buscar a vocingleros que nos defiendan como funcionarios públicos, debemos también tener la fuerza para ejercer y aplicar la ley cuando se violenta la ley. Yo creo que están en el deber el gobernador y el alcalde de Moca. Están en el deber de, en vez de estar tirándose la caja y los cajones, creyéndose megafiguras de la política en Moca, deben unir esfuerzos junto con la policía
y con la sociedad toda para resolver problemas minúsculos que afean el desarrollo de la comunidad. Felicito a Papiné y felicito a Pedro Ovalles por la postura asumida. Y felicito también al portal Los Mocanos, que fue donde lo vi el video. Los dos videos lo vi ahí. Lo felicito porque realmente cosas como esa que hay que destacar en materia de noticias. Desgraciadamente, como le decía Máximo Padilla esta mañana, la prensa dominicana es el peor enemigo que tiene el país, porque una prensa alienada y corrompida por la cartera le quita los ojos, le quita los oídos y le cercena la lengua a nuestros pueblos. Y la prensa más corrupta, quieras o no, la prensa más corrupta es la prensa dominicana. En Moca ni hablar, porque en Moca son periodistas en el canal 3 y son policías cuando no están en el canal. Son más aliados de la policía que de los problemas de la sociedad. Porque en Moca, después que salió un grupo de nosotros de Moca, los comunicadores que han surgido, no se hace uno. Comenzando por Lefo y terminando por José Vaca, hace pura basura lo que hay. Bien, Ramón Acosta, buenos días. Pilar Pichardo, gracias por estar ahí. David, ¿alguna opinión al respecto de lo que está sobre el tapete? Bueno, a la problemática esta creada por los taxistas. ¿Me escuchan? ¿Aló? Bien. Sí, adelante. Ok. Decía que la problemática que origina los taxistas, el estacionamiento de taxis alrededor de ese colegio privado, ha creado grandes dificultades, eso es verdad, un taponamiento permanente, un peligro permanente por parte de la salida de los niños por Porfirio Morales, y la protesta que hace el profesor Ovalle es válida. Es válida y hay que buscarle un correctivo de inmediato, hoy mismo hay que buscarle un correctivo a eso. Este síndico no puede darse el lujo de permitir que en el mismo centro de la ciudad los taxistas establezcan una especie de un parqueo gigante. Entonces, eso es lo que hace el entaponamiento y eso es lo que decide vincular en Mo. No hay planeamiento urbano, que no hay una autoridades que se hagan respetar, que la autoridad metropolitana de la que hace una cosa, la policía preventiva y la sindicatura hace otra. Entonces ese tipo de desorden es lo que origina estas exposiciones y estas protestas que hacen estos distinguidos profesores. Yo espero, hablando lo que tú planteas, Bolívar, de que las autoridades, sean estas civiles, policiales y municipales, le busquen una salida inmediata a esto. Porque el profesor Pedro Valle tiene razón. Hay que sacar del centro de la ciudad ese parqueo gigante de lo que exista en Moca. Gracias. Recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Vamos a dar un giro ahora. Anoche, el amigo Nayib Bukele concentró miles de jóvenes frente a la alcaldía de El Salvador para darle las gracias a los jóvenes salvadoreños por haberlo llevado al solio presidencial que va a asumir en el mes de junio. Nayib concentró muchos jóvenes, muchas mujeres, y llama en su discurso a la base de los partidos perdedores, a la base, no a la cúpula, y lo señala a sí mismo, a que participen en la remoción y en el cambio que amerita El Salvador 50 años después de la guerra, 50 años después del nepotismo y después de repartirse el grupo Arena y el FMLN los bienes del pulgarcito de América.
Vamos a escuchar parte del discurso de 22 minutos que pronunció anoche Nayib Bukele frente a la alcaldía de la cual es el alcalde de San Salvador. Escuchemos fragmento de lo que dijo anoche el presidente Nayib Bukele. Ellos en el fondo sabían, detrás de sus análisis, detrás de sus discursos, detrás de sus analistas prepago y pospago, detrás de lo que salían en las entrevistas o las columnas que escribían en los periódicos, detrás de todo eso, ellos sabían que no iban a poder vencer al pueblo salvadoreño. Trabajaron no para ganarse el corazón del pueblo salvadoreño, sino que trabajaron para que no participáramos en las elecciones. Porque sabían que ni unidos, iba a conquistar tantos corazones como este movimiento. El Salvador que deseamos no depende de un presidente, no depende de un grupo de ministros, no depende de un grupo de directores de carteras de Estado, depende de uno y cada uno de los salvadoreños. Si nosotros decidimos cambiar, podemos cambiar. Pero en ese momento, debe llegar el momento en donde los salvadoreños decidamos que ya no vamos a matarnos entre nosotros. Eso no depende solamente de un presidente o de una policía o de un proyecto de seguridad. Eso depende de la conciencia de cada salvadoreño que quiere despertar en un país mejor, que quiere tener un país mejor y quiere construir un país mejor. Mañana nosotros no asumimos el gobierno hasta el 1 de junio. Pero ya hoy empezó a cambiar nuestro país. Ya hoy destruimos el bipartidismo. Ya hoy le enviamos un mensaje a todos los partidos políticos que el pueblo es mayor que la sumatoria de todos ellos. Dijeron que no teníamos la estructura partidaria y tenían razón. Dijeron que no teníamos 180 alcaldes como ellos y tenían razón. Dijeron que no teníamos los recursos que ellos tenían y tenían razón. Pero lo que se les olvidó es que teníamos lo más importante y es el corazón del pueblo salvadoreño que ya decidió cambiar. Dijeron que era imposible que siquiera pasáramos a la segunda vuelta. Los analistas dijeron que era imposible que pasáramos a la segunda vuelta. Tenían razón, no pasamos a la segunda vuelta. Dijeron que no se podía, pero ustedes lo hicieron. Ustedes movilizando, ustedes defendiendo, ustedes votando, ustedes haciendo conciencia, ustedes diciéndole a los mismos de siempre que devuelvan lo robado. Vamos a construir gobernabilidad y vamos a trabajar con todas las fuerzas políticas. Pero eso no quiere decir que vamos a perdonar lo robado. El dinero del pueblo se le regresa al pueblo. Para que no sean palabras que se las lleve el viento, para que no sean palabras que quedaron en un meeting. Para eso vamos a traer una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción. Un discurso novedoso, moderno, contestatario, un discurso para jóvenes, un discurso con estadística. Nos deben 37 mil millones de dólares que se robaron, dicen allí Bukele anoche, a los jóvenes salvadoreños concentrados. Nayib Bukele ya está armando su gabinete, un gabinete donde una gran cantidad de mujeres van a formar parte, una gran cantidad de jóvenes van a formar parte. Está pidiendo ya ayuda internacional, asesoría internacional. Entonces, ese mensaje de Nayib es lo que debe mandársele al mundo. Yo escuchaba anoche a Nayib y de hecho a eso de las 12, la 1 le escribía felicitándolo porque vi el discurso en vivo en la transmisión de video like que él hizo del discurso y del encuentro con su gente. Y le escribía y le planteaba la necesidad de que se acercara más a los jóvenes de Google que están entre Colombia, Costa Rica, para que
la tecnología llegue a los escenarios del Salvador, donde nunca se tomó en cuenta eso, y que llegue él como presidente a esas zonas. Ese era uno de los planteamientos que yo le hacía anoche. Pero también pensaba en ese discurso que David pronunció en el lanzamiento del gobernador de Moca, Diloné Ovalle, criticado por uno y aplaudido por otros, de que hay que enfocar todo en base a la corrupción. Observen ustedes que Nayí es el alcalde de San Salvador, y él habla de la corrupción existente. Incluso señala a ex compañero del Frente Farabundo Martí, del cual era miembro él antes de expulsarlo, y le dice que tienen que devolver 37 mil millones de dólares que le deben, que se lo robaron, que vayan ahorrando, que vayan juntando dinero para que paguen. Entonces, un discurso totalmente diáfano, un discurso totalmente fuerte, diciéndole a la gente las cosas como son, no envolviéndola. No tiene que hablar de que si Arena mató a Monseñor Romero. Ya Monseñor Romero se murió. Si Héctor Oquelío, Farijanda lo mataron indebidamente, y eso se murieron, y el mundo cambió. Los jóvenes de la guerra del Salvador hoy son ancianos con nietos, y el pensamiento de esos jóvenes de ayer no es el pensamiento de los jóvenes de hoy. Tenemos que enfocar el discurso hacia los millennials, hacia un futuro en crecimiento, en tiempo de tecnología. Y yo creo que ahí tanto David como Nayí tienen razón cuando hablan de enfrentar los males que afectan a nuestros pueblos. O vamos a seguir perdonando, como dice el charlatán de Hipólito Mejía, que los presidentes no se meten presos, ya matan, roban, defalcan, entonces hay que premiarlo por eso. Bueno, al contrario, a gente como Hipólito hay que ahorcarlo en los parques públicos, para poner ejemplo, por baboso que son. Dígame, doctor Bacase. El discurso del actual presidente electo del Salvador es el resultado de una línea que él le dio seguimiento desde la misma alcaldía que dirigió en El Salvador. Demostró con el ejemplo que sí se puede combatir la corrupción y que sí se puede lograr éxito incorporando al pueblo en una lucha permanente contra la impunidad y la doble moral a que nos tienen acostumbrados estos elementos del pasado. Estos elementos del pasado. Hay que actuar en base a lo que exige esta generación del milenio. Esta generación exige pulcritud. Esta generación exige libertad. Esta generación exhibe lo que se llama progreso en base a una gerencia fiable, una gerencia positiva, una gerencia acorde con los nuevos tiempos. Si nosotros permitimos que se siga robando, que se siga masacrando al pueblo, que se siga llevando más miseria a través de una desinformación por periodistas pago, estamos cayendo en una situación que de estancamiento y que no podríamos salir jamás de la misma. Ahí está el caso de lo que llamaban socialistas del siglo XXI. Todos venían con esas actitudes del pasado, de resentimiento, de odio, y lo que hicieron fue, cuando llegaron al poder, cometer actos de corrupción y de barbarie, y la muestra ahí la tenemos con el caso de Venezuela. O la tuvimos en el caso del Ecuador. O lo estamos observando en Nicaragua. O lo estamos observando en el mismo Salvador, donde la fuerza democrática y la fuerza pensante, fundamentalmente la que residen en la juventud y en las mujeres, dieron un paso hacia adelante y dijeron:
ni Arena de la ultraderecha, ni el farabundo Martín de la ultraizquierda pueden seguir gobernando esta patria de todos. Ahí está este joven que llega al poder apoyado en la juventud y en las mujeres, que son los que piensan y son los que tienen la responsabilidad de echar hacia adelante el porvenir del Salvador. Yo felicito desde República Dominicana el discurso de ese joven que llega por la voluntad de la juventud, por la voluntad de la mujer, a dirigir los destinos del Salvador. Así exhorto a esto que en República Dominicana aspiran a algunos cargos municipales o congresuales o de la misma presidencia, que si no tienen un discurso de rechazo permanente a la corrupción, a la impunidad y a la doble moral, no tienen nada que ir a buscar en esos comicios electorales, porque el pueblo tarde o temprano se los rechazará. Esa es mi humilde opinión. Bien, vamos ahora a pasar revista a qué pasa en el mundo. Contactamos con Boazá. Adelante, Washington. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, agradeció a los países que se han sumado recientemente a su propuesta. El mundo reconoce cada grano de arena que han aportado tantos venezolanos en reconstruir la democracia venezolana, dijo. El expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, dice que no es posible ser neutral sobre la crisis en Venezuela. El expresidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, dice que la neutralidad no es posible en el conflicto con Venezuela, al tiempo que reitera su discrepancia con la posición adoptada por el gobierno uruguayo. Venezuela ha caído ya hace muchos años en una dictadura y frente a ella no hay neutralidad posible. El conflicto además ya es internacional. Con respecto a la denuncia de Guaidó de que Maduro intenta sacar hasta 1.200 millones de dólares hacia Montevideo, Sanguinetti dijo, y citamos, en cualquier caso es evidente que nuestro Banco Central podrá actuar y tomar las medidas del caso. Es una suma demasiado grande como para que pase desapercibida, dijo. Entre tanto, el presidente de Venezuela en disputa, Nicolás Maduro, dijo en una entrevista en la televisión italiana que le escribió al Papa Francisco pidiéndole ayuda para fomentar el diálogo. Maduro dijo en la entrevista con Sky TG24 que espera que la carta esté en camino o que haya llegado al Vaticano. Cada vez es mayor la cantidad de gente que sale de Nicaragua por la falta de trabajo, nos informa Donaldo Hernández. Kenia Talavera en los próximos días abandonará Nicaragua para buscar nuevas oportunidades de trabajo en Costa Rica. La empresa donde laboraba la despidió junto a decenas de empleados por la crisis económica que golpea el país. ¿Qué vamos a estar haciendo aquí sin trabajo? Tenemos hijos que tenemos que darles de comer. Decisiones como la de Kenia la han tomado más de 80.000 nicaragüenses a casi un año de crisis sociopolítica, según revela una investigación realizada por el Servicio Jesuita para Migrantes. Donaldo Hernández, Nicaragua. La cifra de muertos por el colapso de un dique de relaves operado por la minera Vale en el estado brasileño de Minas Gerais subió a 134, mientras que 199 personas siguen desaparecidas, según el comunicado divulgado por el equipo de rescatistas. La presa colapsó en una mina de hierro en Brumadinho, Brasil, el pasado viernes. Y hasta el momento, las autoridades de Defensa Civil han rescatado a 382 personas. Y este año, algunos de los anuncios del Super Bowl que más resonaron en la audiencia fueron sorpresas como el señuelo de Bud Light sobre Juego de Tronos, y otro que complacieron fue el de Amazon, en el que la gente famosa prueba algunos productos. Un recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Una noticia que rodó mucho ayer. Es la denuncia que hace el Papa Francisco, que admite abusos sexuales de curas y obispos contra monjas. Esa nota dio la vuelta y el Papa rápidamente viró la carta para luego decir que él estaba de acuerdo con participar en un encuentro para resolver la crisis de Venezuela, pero que tenían que ser las dos partes. Una forma irresponsable del Papa abordar el caso de Venezuela. Pero con relación a las monjas, en la nota firmada en el Vaticano dice que el Papa Francisco reconoció los abusos sexuales a monjas por parte de curas y obispos y dijo que trabaja para buscar soluciones contra esta situación que viene de lejos. En la rueda de prensa a bordo del avión que le trajo de regreso de su viaje a Emiratos Árabes Unidos, el Papa admitió la existencia del problema. Es cierto, es un problema. Dentro de la iglesia ha habido clérigos que han hecho esto
Ha habido sacerdotes y también obispos que han hecho esto, dijo Francisco sobre las denuncias de abusos de algunas religiosas, según el Servicio de Información del Vaticano, Vatican News. El suplemento femenino del diario Vaticano, El Observatore Romano, dedicó su número de febrero al caso de los abusos sexuales y de poder a las religiosas y su directora, Lucetta Scarafia. Pidió a la iglesia no ignorar esta situación de opresión hacia la mujer. O sea, la iglesia católica tiene que revisarse. El papa está muy enfermo también. Eso hay que tomarlo en cuenta. Con relación a Venezuela, el papa dice que el papa se muestra dispuesto a mediar en Venezuela. A su regreso de Abu Dhabi, durante su habitual charla con los periodistas en el vuelo de vuelta, Francisco mostró su deseo de ayudar a resolver el conflicto que divide al país suramericano, si bien su condición es clara. Antes de ese viaje ya sabía de la carta diplomática de Nicolás Maduro, decía el papa ante la prensa. Aún no la he leído, ya veremos qué se puede hacer. Pero para iniciar una mediación se necesita de ambas partes. Ambas partes tienen que pedirlo, como sucedió en su día con Argentina y Chile, advertía el sumo pontífice en respuesta al mensaje enviado este lunes por Maduro, en el que pedía a Francisco ayuda para reforzar el diálogo y buscar una solución de la crisis. Venezuela sigue patinando ahí. Hay un patín que no hay forma de uno darse cuenta hacia dónde van a terminar, qué es lo que va a suceder. Y parece ser que el lío va a venir por la comida. Ya Maduro dijo que eso no va, tienen tanquetas sobre la zona donde presuntamente se va a entregar la ayuda humanitaria. Hay exmilitares que irían en ese grupo. Hay militares activos que supuestamente participarían en la repartidera. Un pueblo hambriento, Rusia opinando, Estados Unidos opinando. Y otras gente que están apostando a que este fin de semana puede que haya el sonido del tableteo de las armas. Mientras Maduro continúa con su cantaleta de golpe de Estado. Escuchemos. La oposición venezolana salió de nuevo a las calles. Se congregó en buen número en el este de Caracas para aclamar al diputado que se autoproclamó presidente y promueve un golpe de Estado. A pocos kilómetros, una concentración masiva del chavismo puso en duda el optimismo opositor. El presidente Nicolás Maduro dijo que el golpe que promueven los opositores ya fracasó. ¡Dejen de llamar a la guerra! ¡Dejen de llamar a la intervención militar yanqui del país! ¡Dejen de apoyar un golpe de Estado que ya fracasó! ¡El golpe de Estado que pretendieron fracasó y no se dan cuenta! El presidente Maduro convocó nuevamente a la oposición al diálogo, pero postuló que la Asamblea Nacional Constituyente avance en nuevas elecciones para renovar el cuerpo legislativo en desacato. ¡Yo estoy de acuerdo! De nuevo en la Avenida Bolívar, otra demostración de fuerza del chavismo en las calles. El presidente Maduro anunció que el próximo 10 de febrero se realizarán los ejercicios militares más grandes de la historia de Venezuela. Bajamos un poquito la presión, vamos a Cuba y escuchamos el informe que desde allí nos envía la colega Katia Russo. Adelante, Habana. La lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO es un legado de monumentos y sitios de gran riqueza natural y cultural que pertenecen a toda la humanidad. Hasta la fecha, Cuba cuenta con 9 lugares que pertenecen a esa honrosa lista. Estos lugares son
La Habana Vieja y su sistema de fortificaciones. Es la zona más antigua de la capital cubana, donde todavía quedan restos de las murallas que durante dos siglos protegieron la ciudad. El centro histórico de Cienfuegos. Su arquitectura neoclásica evolucionó a formas más eclécticas sin que el paisaje fuese afectado. En el conjunto arquitectónico y urbanístico se plasmaron las nuevas ideas de modernidad, higiene y urbanismo surgidas en la América Latina del siglo XIX. El centro histórico de Camagüey. Camagüey se fue desarrollando como un sistema urbanístico irregular, constituido por una red de plazas, plazuelas, calles serpenteantes y manzanas irregulares de casas que es muy poco común en las ciudades coloniales de América Latina. El Parque Arqueológico Alejandro Humboldt. Su geología compleja y la topografía variada han generado una diversidad de ecosistemas y especies sin comparación en el Caribe. El paisaje arqueológico de las primeras plantaciones de café en el sudeste de Cuba. Los vestigios de las plantaciones del siglo XIX constituyen un testimonio excepcional del uso de técnicas agrícolas para terrenos difíciles. El Valle de Viñales. Rodeado de montañas, el fértil valle está sembrado de espectaculares afloramientos rocosos. Su riqueza agrícola se realza con la arquitectura tradicional de sus granjas y aldeas. El Parque Nacional Desembarco del Granma. Situado en el municipio de Niquero, provincia Granma, es único e inigualable. El Castillo de San Pedro de la Roca en Santiago de Cuba. Conjunto masivo de fortificaciones erigido en lo alto de un promontorio rocoso para proteger el importante puerto de Santiago. Trinidad y el Valle de los Ingenios. Fundada a principios del siglo XVI en honor de la Santísima Trinidad, la ciudad de este mismo nombre fue cabeza de puente en la conquista del continente americano por los españoles. Además de estos lugares, también Cuba cuenta con una lista de 4 patrimonios culturales inmateriales de la humanidad, siendo estos la tumba francesa, que es un tipo de baile, canto y percusión llegado a Cuba con los esclavos haitianos, el punto cubano, que es un género cantado de música cubana, la rumba cubana, mezcla festiva de baile y música, y las parrandas de la región central de Cuba. Como se puede ver, Cuba es el país del Caribe insular que posee más bienes reconocidos como patrimonio cultural, natural e inmaterial de la humanidad. Razón de más para que se animen a visitarnos para disfrutar de todos estos exquisitos lugares y de una música fuera de serie. Desde Cuba, para Eco News, Katia Rousseau. Katia Rousseau, con un tremendísimo reporte sobre la cultura cubana. Gracias, Katia. Cuídate mucho. Bien, gracias a Belkis Enríquez, que está ahí, a Martín Cabreja, gracias, Alba Álvarez, Hugo Mejía. Gracias, maestro Hugo, por estar con nosotros. Programa completo. Quedaron muchas noticias en el tablero. Aún nos falta el cierre, pero vamos a despedir para darle paso al Trump poético y reflexivo que cerró anoche su discurso a la Unión. David, cerramos la parte correspondiente a nosotros. Buenos días. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días a todos los que nos siguen a través de Eco News Press Internacional. Aquí, República Dominicana, para todos ustedes, David Anselmo Barcarce Castillo. Bien, gracias David, gracias a ustedes. Nos despedimos con la parte final del discurso anoche a la Unión, emitido desde el Capitolio por el honorable presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump. Nuestros grandes logros de ciencias y descubrimientos, nuestro progreso sin rival a favor de la igualdad, de la justicia. Todo esto es posible gracias al valor, a la sangre derramada, y las lágrimas, el valor y la visión de los estadounidenses que vinieron a luchar antes de nosotros. Piensen en este Capitolio, piensen en esta sala donde los legisladores ante ustedes votaron a favor de terminar la esclavitud, para construir las vías ferroviarias y las carreteras, para derrotar el fascismo, para conseguir derechos civiles y para enfrentarse a imperios malévolos. Aquí esta noche tenemos legisladores de toda esta magnífica república. Ustedes han venido acá desde las costas rocosas de Maine y los picos volcánicos de Hawái, desde los bosques con nieve de Wisconsin y los desiertos enrojecidos de Arizona,
de las fincas verdes de Kentucky y las playas doradas de California, y juntos representamos nosotros a la nación más extraordinaria de toda la historia. What will we do with this moment? ¿Y qué haremos nosotros con este momento? ¿Cómo es que seremos recordados? The men and women Yo le pido a los hombres y mujeres de este Congreso que se fijen en las oportunidades que tenemos ante nosotros. Nuestros logros mejores aún no tenemos por delante. Nuestros caminos más emocionantes aún nos esperan. Nuestras mayores victorias aún están por venir. We have not yet begun to dream. Aún no hemos comenzado a soñar. Tenemos que elegir si nosotros vamos a ser definidos por nuestras diferencias o si nosotros osamos trascenderlas. Tenemos que elegir si nosotros desperdiciamos nuestra gran herencia o si nosotros orgullosamente declaramos que somos estadounidenses. Nosotros actuamos de manera increíble. Nosotros desafiamos lo imposible, conquistamos lo desconocido. Este es el momento de volver con la imaginación estadounidense y darle vida de nuevo. Este es el momento de buscar las cumbres más altas y poner nuestras miras sobre las estrellas más brillantes. Este es el momento de reconstruir los nexos de amor, lealtad y memoria que nos unen a nosotros como ciudadanos, como vecinos y como patriotas. Este es nuestro futuro. Nuestro futuro, y lo podemos elegir nosotros. Yo le pido a ustedes que elijan la grandeza. No importa a lo que nos encaremos, no importa los desafíos por venir, tenemos que seguir adelante juntos. Tenemos que mantener los Estados Unidos en primer lugar en nuestros corazones. Tenemos que mantener la libertad viva en nuestras almas. Y tenemos que siempre mantener y tener fe en el destino estadounidense, que una nación bajo Dios debe de ser la esperanza y la promesa y la luz y la gloria entre todas las naciones del mundo. Gracias, que Dios los bendiga a ustedes y que Dios bendiga a los Estados Unidos. Muchas gracias. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tani. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Desde Moquegua, a través de Radio Escudo. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés.